Juan 3:16, Jesús nos enseña acerca del amor inagotable del Dios Padre para con todos nosotros. Dice que Dios dio su único Hijo por amor a todos nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a ese Hijo de una manera milagrosa, por una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de María, quien había sido escogida para dar a luz a ese Hijo de paz. El ángel Gabriel le dijo a María que su nombre sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de todos sus pecados. También le dijo que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros, el admirable, el consejero, el Dios Padre, el Dios Todopoderoso, el Príncipe de Paz. Es a este Hijo, es a ese Jesús a quien hoy estamos celebrando. Ese Hijo que nació en un pesebre, en Belén de Judea. Celebramos hoy quien se hizo pobre por nosotros, para que seamos hoy ricos espiritualmente. A ese Jesús celebramos porque es nuestra esperanza, la esperanza del mundo, quien vino a traer ese mensaje de salvación. Damos gracias a Dios por ese regalo inmenso, inmerecido, que Él nos ha enviado a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro regalo eterno, esa es nuestra riqueza eterna. Yo te invito que en este tiempo que estamos celebrando la Navidad, recordemos que el verdadero espíritu de la Navidad es recordar el nacimiento de Cristo, quien ha venido a salvarte a ti, a mí y a todo aquel que cree en Él.